8 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, nosotros estamos viviendo al máximo esta jornada 24 de diciembre. Una fecha que todos esperamos, una fecha que realmente nos llena el alma de paz, de tranquilidad, de armonía. Y bueno, es porque se celebra justamente, o se recuerda, se celebra a lo grande el nacimiento del niño Jesús, que trae bastante paz y amor a nuestras vidas. Y bueno, nosotros iniciamos la revista de la mejor manera junto a los villancicos de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, agradeciéndole al Padrecito Elías y por supuesto a todo el elenco de esos niños maravillosos, a los padres de familia también, ¿no? Obviamente que están ellos siempre al pendiente para que los niños puedan ensayar y bueno, hacer esta presentación, que por cierto hoy en la noche usted no se puede perder en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Pero nosotros queremos seguir con cosas especiales en este día, porque es una jornada bastante especial. Y usted lo acaba de ver hace un momento en sus pantallas, nuestro amigo que ya estuvo en otras ocasiones vía Zoom también, lo que trajo este año la tecnología, ¿no es cierto? Tuvimos que buscar nuevas alternativas, de ver cómo nos conectábamos con artistas a nivel nacional e internacional, y él fue uno de ellos. Pero también él estuvo ya en nuestro departamento, acá en Cobija, estuvo participando en las actividades que realizaba el Consejo Municipal. Estamos hablando de nuestro amigo Isidoro Pinto, el mago del violín. El mago, usted ya sabe por qué se lo dice, ¿no? Porque usted ha visto tal interpretación que hace con su violín nuestro amigo Isidoro. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a la revista. Hola, Dulce. Muy buenos días. La verdad que estoy aquí desde Santa Cruz, muy contento nuevamente poder saludarla, poder verla ahí con el chulito de Navidad nuevamente. Usted muy linda cada vez. Y la verdad que, bueno, muy emocionado, ¿no? En esta fecha, ya hoy día, jueves 24 de diciembre, ya a pocas horas, ¿no? De celebrar la llegada del niño Jesús. Y bueno, con el corazón siempre noble y bueno, mucha alegría en este día ya de Navidad. Por supuesto que sí, Isidoro. Bueno, mi chulito es un poco grande, le cuento, pero ahí está. Lo importante es estar identificado con la Navidad. Bueno, estaba viendo su video navideño y sé que toda la población lo estaba viendo, y como yo lo digo y lo voy a repetir siempre, los niños son la esencia de la Navidad, ¿no es cierto? Y bueno, en su video también habían niños. Me imagino que eso lo ha motivado también para poder sacar este video y poder ofrecer a toda su audiencia, a todo su público, a todos sus fans. Isidoro. Sí, por supuesto que sí. Dulce, claro que sí. Yo es mi video de mi nueva producción musical relativo a la Navidad, esta canción que titula Feliz Navidad, ¿no? Lo hice aquí en Santa Cruz, el video. En la Plaza 24 de Septiembre, y bueno, es un video que bueno, costó bastante porque había mucha gente y también tuve que optar por conseguir los niños. En esta vez que me acompañaron mis sobrinos, todos los niños que se ven ahí son mis sobrinos, tengo varios sobrinos, soy tío. Y entonces, bueno, fue un video muy bonito que espero lo dejo a consideración para todas las personas, ¿no? Espero que le guste ahí a toda la gente, a toda la gente que me conoce ahí en Pando, en Cobija, a la señora Lecho, a mi amigo Haku.com, a toda la gente que del consejo, a la presidenta del consejo, a doña Ana Paula, y le mando un cordial saludo, ¿no? Y bueno, desearle una feliz Navidad. Ahí está mi nuevo video musical y bueno, presto aquí para poder también interpretar unas cuantas canciones para todos ustedes, ¿no? Muy bien, Isidoro, ¿dónde lo podemos encontrar este video? De repente queremos escucharlo hoy día, justamente, ¿no? Mientras se cena, también ahí entre la familia, lo podemos buscar quizás en YouTube, ahí lo encontramos, y mientras cenamos estamos escuchando esta interpretación que realmente está espectacular. Me alegra bastante que le guste, querida Dulce, y la verdad que sí, en mi videoclip está, yo estoy ya en todas las redes sociales de Facebook, Mago del Violín, pueden descargárselo desde mi Facebook, o de igual forma pueden descargarlo desde YouTube, desde mi cuenta de página de YouTube, el Mago del Violín. Entonces ahí lo pueden conseguir el videoclips directamente, o tal vez si más directamente la tecnología, me pueden contactar al número 708-49-109 y con mucho gusto se lo envío mi video musical para que puedan disfrutarlo en esta noche.
en la vida. Por supuesto que sí. Isidoro, a ver, hablemos un poquito antes que nos puedas interpretar algunas canciones. ¿Cómo te ha tratado la vida en este tiempo? Bueno, si bien se han flexibilizado algunas cosas, pero sabemos de que para su sector de ustedes, sector de la música, no se ha quizás levantado del todo las restricciones, ¿no es cierto? No es que hayan vuelto a la normalidad. Y ustedes son un sector que han sido bastante golpeados y hay además por ahí se dice de que nuevamente podíamos volver a una cuarentena rígida por el tema del rebrote del COVID-19. A ver, por favor, hablemos al respecto, Isidoro. Por supuesto. Claro que sí, querida Dulce. La verdad es que nos ha afectado a todos considerablemente esta pandemia. Todos los días de cuarentena, todos los días, pucha, los eventos se cerraron, varios eventos, varios lugares donde interpretábamos nuestra música, cerraron, y bueno, nuevamente se está nuevamente reactivando, pero también hay una noticia de que nuevamente puede también que se rebrote, ¿no? toda la pandemia, inclusive con mucha más fuerza, pero eso también no nos decae a nosotros. Nosotros lo vemos por el lado positivo, viendo la forma positiva, siempre también cuidándonos, haciendo caso a la norma de aquí de las autoridades. Y bueno, no, pero de aquí desde casa, y también cuidándonos con todo el tema de la bioseguridad, de los barbijos, del uso del alcohol en gel. Y bueno, manteniendo lo principal, ¿no? Que ¿no? El distanciamiento social, ¿no? De las personas. Pero ya, nuevamente, de a poco en poco nos estamos reactivando. Ya este anterior sábado estuve presentándome aquí cerca de Santa Cruz, en un municipio de Porongo, donde estuve amenizando con mi violín. También estuve amenizando en otro tipo de eventos, pero muy ya con muy poca gente, digamos, ¿no? Con muy poca gente de público, claro, cuidándonos de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Para evitar todo este contagio, porque también el estómago, ¿no? Uno necesita siempre comer, ¿no? Alimentarse. Entonces todo esto también uno necesita para poder vivir, digamos, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Y alimentarse y mantenerse en forma, digamos, ¿no? Por supuesto. Como bebé, yo tranquilamente aquí desde y bueno, relativamente bien, pero nuevamente nos estamos reactivando nuevamente, viendo la forma, la tecnología para poder llevar mi música a todos los lugares del mundo, ¿no? ¿Está en forma usted, Isidoro? A ver, ¿está haciendo ejercicio? Por supuesto que sí, desde la mañanita, de 6 a 7 de la mañana me levanto muy temprano para poder hacer ejercicio, poder mover mis músculos. Y, está bien, bueno. Y en las noches también. Es parte de la vida, ¿no? El hacer ejercicio. Bueno, Isidoro, se vienen nuevos proyectos de repente. Nos preguntaban por acá a ver cuándo vas a volver. Dice acá Pando, se te extraña. No sé, aquí en la revista podría ser que te tengamos también. Yo también los extraño muchísimo. Querida Dulce, desde la anterior presentación que estuve ahí en Cobija. Que aparte agradecido con toda la gente, que la verdad que te puedo decir que me enamoré mucho de ahí, de toda la gente, que mi corazón quedó bien impactado, porque la gente bien hospitalaria, bien, se siente el aire, el alma el alma puro de ahí, de amistad, y la verdad que muy contento. Yo espero volver lo más antes posible, nuevamente ahí. Previamente estamos también trabajando mucho conectándonos con nuestro amigo Haku.com para poder estar presente en algún evento de ahí de Cobija, ¿no? Porque, pero bueno, esperemos nomás que todo se normalice en esta cuestión de la pandemia, para evitar muchos riesgos, y también que llegue la vacuna, para que así nos vacunemos todos y estemos tranquilamente, ¿no? Ya sin ningún miedo de... Por supuesto. De y todas esas cosas, ¿no? Llega por supuesto la que vacuna sí. Y está ahí. Claro, ese es el deseo de todos. Esperemos que así sea pronto. Nosotros nos llamamos, por si acaso, Cobija, porque acobijamos a todo aquel que llega a nuestra tierra. Y por cierto, ahorita acordándome, usted no me saludó aquella vez. Yo estaba ahí de maestro de ceremonia y
Bueno, esperemos que la próxima vez me pueda por lo menos saludar, hola Dulce o algo así. Ahora sí. Pasé ahí, la miré a usted, pero usted no, algo pasó que me hizo un ojo nomás y se pasó nomás. Ahí. Y pero ya nuevamente, pero lo bueno es que estuvimos cerquita juntos ahí. Bueno, perdonado por esta vez, cuando vuelva a ver, ojalá y me hable. Bueno, Isidoro, ¿qué planes para esta noche? ¿Qué acostumbra a compartir, a comer ahí con la familia? A ver, por ejemplo, acá es pavo, la picana, que no he tenido la oportunidad de probar, el chanchito al horno, el pollo, allá, ¿qué acostumbra a ver a comer? Bueno, yo normalmente aquí en Santa Cruz, digamos, una parte de mi familia, siempre se hace una especie de cena, ¿no? Donde llegan todos los familiares, los hermanos, como mi familia también es grandecita, entonces llegan la familia, las amistades, los niños empiezan a reventar un poquito de los juegos artificiales, los puentecitos, empiezan, bueno, conversar. Llevar un momento de paz, llevar un momento de paz, de reconciliación. Y ya a medida que pasen ya las horas, ya nos acercamos, siempre escuchamos, ponemos a escuchar un poco también de las noticias, todos los eventos que están sucediendo en el mundo, mientras se va preparando el rico. Muchas veces se hace lechón, es lo más común, ¿no? Ocurrido, ¿no? Sí, el tema al horno, es mi favorita, digamos, ¿no? Pollo al horno, pollo a la mostaza, a la piña, entonces, una variedad de platos, muchas veces también creo que me hace mucho la picana es una comida también me gusta en Santa Cruz. Picana, y ahí, el choclo, todo este tipo de comida bien rica, ¿no? Que guste ahí. En realidad, eso sí, se pone en la mesa, de manera que todo quede. Exacto. Hemos armonizado alrededor de la mesa, ¿no? Y ya cuando son las 12 de la noche, todo se abrazarse y bueno, felicitarse por un año de armonía, digamos, ¿no? Y de fraternidad. Y más que todo de la paz, y se siente bonito en esos momentos, digamos, ¿no? Porque hay uno reviviendo los cohetes, y bueno, se pone un poco de música, y se la pasa bien, se come bien lindo. Es el día también donde colapsa la casa, ¿no? Donde se va a hacer la actividad, los sobrinos, ahí todo. Bueno, sin más que hablar, Isidoro, por favor, nos vamos a despedir de esta entrevista que, bueno, estuvo full en este día. Y obviamente desearte a vos y a toda tu familia y a todos los cruceños una feliz Nochebuena, bendecida sobre todo. Valoremos a las personas que van a estar con nosotros en esta noche. Hay familias que no van a tener la dicha de contar con todos sus familiares, justamente por este año, ¿no? Que hemos atravesado muy, muy difícil, y con la esperanza de que el 2021 se venga de la mejor manera. Ahora sí, Isidoro, por favor, nos regalás las canciones, también te podés ya despedir, tus palabras para esta noche buena, y nos despedimos con algunas de tus canciones. Y muchísimas gracias por estar aquí en la revista, obviamente desde Santa Cruz. No, el placer fue para mí, querida Dulce, y nuevamente saludar a todas las personas de Cobija, desearles desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi nobleza, una feliz y noche buena, que la pasen en familia, que tengan mucha paz, y que nuevamente la venida del Niñito Jesús toque los corazones de todas las personas, de todas las personas que se encuentran también en el hospital, que se encuentran en casa, en familia. Hay personas que no tienen la familia, pero bueno, desearles desde lo más profundo de mi corazón que se recuperen y que pasen una bonita, feliz Navidad en esta noche buena. Voy a dejarles una canción muy bonita que dice Noche de Paz, para que nos vayamos con el corazón en paz y estemos siempre contentos en nuestro corazón. Dice así, Noche de Paz para todos ustedes, queridos amigos de Cobija, desde aquí de Santa Cruz la Sierra. Un gran abrazo para todos.